Nos exigen lo imposible, bajo un régimen de regularidad que nos condena al fracaso. Hay que cambiar el estado de las cosas. Exigimos una universidad moderna que contemple la realidad de sus estudiantes. No consideran que la mayoría de nosotros también trabajamos. Basta de cargos vitalicios y selección a dedo. Las cátedras deben ser concursadas. Hoy, 30 de noviembre de 1917, los estudiantes de Ingeniería de la Universidad Nacional de Córdoba nos reunimos en asamblea y nos oponemos contundentemente a las ordenanzas de los decanos. El actual régimen universitario está profundamente viciado y es nuestro deber contribuir a su caída. El principio de autoridad está resentido, no porque los que lo soportamos seamos revoltosos, sino por la insolvencia moral de los que la ejercen. Bueno, chicos, lo que tenemos que preguntarnos es por qué un personaje en determinado momento del tiempo reacciona de una forma y no de otra. Hola. Gracias. Hola. Ay, che, escúchame, ¿qué hicieron hoy? No, no te parece nada, todo lo que sale. Pensada tú, re heavy, nos quedamos para la cana. Hasta la cana del 18 nos queda palo. Sí. Vamos, ¿hay alguna? ¿Hay algún ensayo para hacer? Fue más físico hoy. Sí, fue re físico. Los estudiantes organizados. Queremos comer bien y no nos gustamos. Queremos comer más. Queremos comer y punto. Tres y empiecen a usar los tres niveles. Siete. Cuatro. Se me vino de nuevo. Chicos, hagan uso del espacio. Y si sigue faltando, nos va a seguir retrasando, no vamos a llegar. Solo digo, nada más. De este lado va a estar la policía, de este lado están los manifestantes. La idea es representarlo en cámara lenta. O sea, ustedes sean creativos con los movimientos, se van acercando lentamente. ¿Cuándo viene? Bueno, para un poco, no sea tan pesado. Estamos intentando solucionarlo. Bueno, no soy pesado. Soy insoportable, chabón. El profe tiene razón. Hay que ponerle el cuerpo. Se ha producido el enfrentamiento entre la policía y los manifestantes, que son los que han tomado la universidad. ¿De acuerdo? Bueno, vamos. Empecemos a ver cómo sale. Bien, lento. Cámara lenta, no, movimiento lento. ¿Cómo andan? Bien. Sí, 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 sí.
¿Me perdí mucho? No, no lo hicieron acá. Después te subo con otro. Bien. Ah, oh, dale, dale. Pichi. ¿Viste allí? No. No. Vicky, ¿trajiste perfumar? ¿Qué cosa? Sí, ¿alguien fue a votar hoy? No, ni en pedo. No, yo ¿sí? tampoco. ¿Vos, Rubén? Yo sí. ¿Cuándo fuiste? ¿Y por qué tiene que saber todo lo que hago yo? Y tú me hubieras avisado, te acompañaba. En el descanso fui y voté. ¿Y qué era lo que se votaba? Por rector. Ahora las facultades, los docentes y no docentes, lo elegimos directamente. ¿A lo que nos sirve a nosotros? Yo ni me enteré. Ah, oh, negrita, hay afiches por todos lados. Bueno, no leo los afiches. Aprende a leer. Aparte andan por todos lados los políticos. Son hartantes, me tienen harta. Después no te quejes, ¿eh? No me quejo. Espero que podamos conseguir ese 30%. Sonia. Si lo llegan a dar, va a ser en comodísimas cuotas. Sí, la verdad es que le importamos una mierda a los representantes políticos. A mí nunca un político me dio nada, ¿eh? Nunca. Pero te quito. Y te vas a ir quitando. Y a mí no me señales con el dedito, ¿eh? Bueno, alójate con ella, no te dejes conmigo. Estamos en 1918. ¿Qué estaba pasando en el mundo en ese momento? No, no es necesario que lo busquen los celulares, chicos. Esto es historia de secundaria. ¿Terminó la Primera Guerra Mundial? Bueno, efectivamente. En realidad, la Primera Guerra Mundial todavía se estaba desarrollando en Europa. Y estos jóvenes, hacía mucho tiempo que venían escuchando de ella. Por causa de la guerra, Argentina venía recibiendo muchísimos inmigrantes que venían al país con nuevas ideas políticas y sociales. ¿Qué más? En 1917 no se produce la Revolución Rusa. Exactamente, muy bien, perfecto. ¿Eso lo buscaste en el celular? No, profe. En nuestro país, aparte de, digamos, de la inmigración, ¿qué otra cosa ha pasado? Acá con las elecciones presidenciales. Así es. Recuerden, estamos bajo la presidencia de Hipólito Yrigoyen. En el país había una apertura democrática bastante importante y hacía apenas 2 años que se había implementado en el país el voto secreto y obligatorio, en el cual lo único que votaban eran los hombres. Entonces los estudiantes hombres pudieron votar en esas elecciones. Sí, no solamente votaron, sino que han sido testigos de un verdadero acontecimiento para el país. Bueno, chicos, dejamos acá. Seguimos la semana que viene. Sí, te lo paso. El boluda. ¿Qué
pasa, tía? Oh, me explicaron 4 veces, como que hace 2 meses. A ver, espera, ya te ayudo. Dame que saco esto, Pri. Y ahí va, eso. Ay, qué gusto asqueroso, tío. Toma. Aprovecha. Dame. Me volaron, tía, el usuario. Bueno. ¿Cuál es? Mi documento, por 16. Sí. ¿Un documento? 104347. 347. Contra 7. Bueno, déjame a mí. Dale, tía. No, date vuelta. Tía, no, date vuelta. Mira la pared. ¿En serio? Mira la pared. Mira la pared. No mire. Ya te la vi. Te la vi en día. No, mentira. Sí. No, bueno, decime cuál es. Mira, no. Decime cuál es. No, me da vergüenza. Decime cuál es. No te puedo creer. No, sos una mentirosa. No tenés nada. No, ¿sabes lo que pasa? Quiero ver un práctico que hicieron los chicos que me incorporaron a mí y bueno, yo no formé parte. ¿Qué estás truchando, tía? No, lo hicieron de onda porque a mí no me coinciden los horarios de cursado con el laburo. Pero, ¿cómo que no? No. ¿Y por qué no te cambias de horario? Porque nosotros en segundo año tenemos un solo turno. Nosotros tenemos un montón, como 3. ¿En serio? Sí. Bueno, siéntanse bendecidos ustedes. Nosotros en arte tenemos uno solo. ¿Qué vamos a comer hoy, tía? Te traje albóndigas con puré. No, buenísimo. ¿Y vos? No, yo voy a comer la tarta que quedó anoche. Bueno. Mujer que participó de la reforma. Estudié odontología. Se moriría la pobre si lo viera. Bueno, tía, pero algo es algo. No, igual hace poco hicieron un edificio. ¿Y le pusieron su nombre? No, menos mal. Pues sí, es esto. Hola, Angie. ¿Cómo andas? Hola, Pame. ¿Todo bien? Bien, una carita de susto que tiene. Anda. Vos también. Bueno, un poco nerviosa porque rendimos. Sí. Pero les va a ir bien si son re estudiosas. Bueno, gracias. Bueno, vale, sí, suerte. Suerte. Esta noche voy a tu casa. Sí, dale, te espero con algo rico, dale. Gracias. La Juventud Argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica. Manifiesto de la Federación Universitaria de Córdoba. Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que, en pleno siglo XX, nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para nuestro país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Creemos no equivocarnos. Las resonancias de nuestro corazón nos advierten. Estamos pisando sobre una revolución. Estamos viviendo una hora americana. Suficiente. Una vergüenza menos, una libertad más. Pero ¿quiénes se quieren...? Perdón. ¿Quiénes creen que son? Suficiente. Una vergüenza menos, una libertad más. Pero ¿quiénes se creen que son? ¿No tienen autoridad alguna? Para semejantes planteos. ¿No tienen autoridad alguna para hacer estos planteos? La vergüenza son ellos. La vergüenza son ellos. Es una falta de respeto para esta casa de estudio y su cultura. Señor, están exigiendo la elección del rector por medio del voto de los estudiantes. Y dicen que estas palabras están llegando a oídos del Gobierno Nacional.
Bueno, chicos, bastante bien. Tienen que trabajar un poco más los textos, mejorar la memoria, para que tengan más seguridad cuando los dicen. Tenemos algunas cosas para corregir, que ya las vamos a ir viendo. El caso tuyo, Isabel, aparte, bueno, un poquito de mejorar, recordar un poco más el texto, tenés que poner más énfasis. Acordate, vos sos el rector y los alumnos te están disputando la autoridad, nada más ni nada menos que eso. ¿De acuerdo? Bueno, lo que quiero ver con todos es las propuestas que tenemos sobre distintas temáticas, lo que tengo hasta ahora. Tenemos una propuesta sobre la ordenanza de los decanos, tenemos dos propuestas sobre la escritura del manifiesto, una propuesta sobre la lectura del manifiesto, tenemos dos sobre la toma de la universidad y tres sobre la represión policial. Yo les diría que los que no han avanzado mucho empiecen a buscar otros temas. Primero que nos estamos repitiendo un poco, porque hay algunos temas que están saliendo más de una vez. Sobre la reforma se escribió mucho, ¿sí? Pero esto es todo lo que tenemos. ¿Habrás encontrado algo sobre Prosperina Paraván? Sí, justamente en este que te voy a decir acá, este. Sé que hay un capítulo dedicado a ella. Espero que te sirva. Genial, gracias. No, de nada. Cualquier cosa estoy allá, ¿sí? Yo conseguí algo respecto a una mujer que tuvo mucho que ver en el movimiento reformista. A ver, te escuchamos. Se llamaba Prosperina Paraván, era una estudiante de odontología y tuvo muchísima acción en esto de la reforma. A ver si se ve esto que encontré. Y como usted nos dijo que era súper importante que nos metiéramos en el contexto como para poder verificar bien los datos, entonces yo me enfoqué justamente en eso. Bueno, como les dije, se llamaba Prosperina Paraván, era estudiante de odontología y en esa época que ella vino, que estamos hablando de 1917, prácticamente las mujeres no tenían ningún tipo de derechos. O sea, dependían de su padre y de su marido, es decir, tenían prácticamente los derechos de un niño. Dice que también vino desde un pueblo de Santa Fe a estudiar en la universidad y fue una de las únicas mujeres, ¿no? Que además tuvo que pasar por muchísimas cosas para poder estudiar. Ya como alumna en el año de la reforma, estamos hablando de 1918, decidió no matricularse en segundo año, al igual que sus compañeros, en reclamo a las autoridades de la universidad y participar de las asambleas del Comité Pro Reforma. Fue la primera vicepresidenta del Centro de Estudiantes de Odontología. Y poco se habló de su proceso en la reforma, al igual que muchas otras mujeres que pasaron en la historia. Eso fue yo lo que pude recabar. Bueno, parece interesante, ¿eh? Yo creo que podemos analizarlo e incorporarlo a la obra. Bueno, y el resto le encargo, por favor, que se muevan un poco, que empiecen a investigar y buscar nuevas cosas, porque hoy cero avance, ¿no?
¿Sabes quiénes son los tipos esos que están con Juan? Ni idea. Algo pasará, ¿eh? No te preocupes, está todo bien. Juan, ¿tenés un minutito? ¿Eh? Sí, decime. ¿Me puedo ir una hora antes, que no quiero llegar tarde al facu? Está bien. ¿Qué querés que te diga? Pero... no encontré una solución a esto, Ángela. Juan, lo hemos hablado un montón de veces ya. Sí, yo sé, Ángela, pero... ¿Sabes que yo vengo a laburar? Estoy bien, pero... Yo sé, pero vos querés la chancha, la 20, la máquina hace chorizo. ¿Pero de qué me hablas, Juan? ¿De qué me estás hablando? Tengo todo el derecho a estudiar, yo. Sí, también, yo también tengo mi derecho. ¿Y a mí quién me lo reconoce? ¿A quién se lo reclamo los derechos? Realmente no te puedo creer. No. No usa casco, quería hacer una piña. No. Pero es que no me gusta usar casco. Pero te vas a pegar, te vas a reventar la cabeza. Ay, ahí viene la del coso. Hola. Buenas. Hola. Buenas. ¿Todo bien? Hola. Bien, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Che, ¿qué onda? ¿Pudiste hablar algo? Sí, estuve pensando. ¿Ustedes conocen el régimen de alumno trabajador? Sí, por eso estoy cursando. Lo que pasa con el régimen es que te deja ir avanzando o ir aprobando algunas materias sin la necesidad de cursar tanto. Claro. Pero no es nuestro caso. No, no. Aparte yo necesito ir a ensayar con los chicos, con el profe, pero el régimen conmigo no funciona. Claro, porque, o sea, lo que ella necesita es estar presente en la clase, no estar ausente. Bueno, puedo ir mañana a clase, ver cuántos están en la misma situación que vos y elevar una nota al consejo. No. Olvídate. No hay nadie. Ya todos los chicos que estaban en la misma situación dejaron de cursar las materias, ya abandonaron todos. No, no, no. Y aparte, el profe este que te decíamos no colabora en nada. No, yo. Claro. Qué bajón. Déjenme hablar con los chicos del centro y ver qué podemos hacer. Bueno, ¿sí? Sí. Bueno, pásense por el centro con cualquier novedad, les digo. Dale, dale, dale. Bueno, gracias. Chao, nos vemos. Chao. Y vos estás ahí esperando, y ninguna te atiende. Bueno, igual como que al final, nada. Ojalá. Sí, yo creo que sí. Aparte ya hablando con el centro y acá. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Qué tal, Roberto? ¿Te un minutito? Sí, charlar, sí. Sí, cómo no, te espero. Dale. Quería saber si habías podido arreglar algo de los horarios para poder ir a clase. En eso estoy. Uh-huh. He ido a todos los lugares que he podido para ver si lo puedo solucionar, pero bueno, todavía no pasa nada. Allá en el comedor, ¿no pudiste arreglar algo para poder salir en otro horario, una cosa así? No, tengo problemas con mi jefe. Ya le he pedido varias veces salir una hora antes. Se me está complicando. Es un trabajo muy exigente. Sí, sí. Es mucho. Bueno, mira, yo sé que para vos es difícil, ¿viste? Pero necesito ver si te podés involucrar un poquito más con las clases. Venir a horario, ¿viste? Porque si no, si llegás tarde, te perdés la mitad de las clases, ¿viste? Si podés hacer eso, va a ser bueno para vos y para tus compañeros. El personaje de Prosperina me pareció un excelente descubrimiento. Y estoy seguro que vos la vas a poder desarrollar muy bien. Bueno, gracias. Nos vemos en la clase. Nos vemos. Chao. Permiso, adiós. Adiós. ¿Dos por 30? Bueno, está bien, gracias. Che, Angie, ¿qué onda la Ro? ¿Sigue novia con el personal trainer ese? Creo que sí. ¿Qué te importa vos, Rocío? Que andás preguntando. ¿Qué te pasa, che, celosa? Es para saber. Oh, el otro día te estuvo remirando todo el tiempo. No te crees nada. ¿En serio? ¡Posta! Che, Angie, no te olvides de ir a lo del espacio Burda, que están buscando una actriz con tu edad y tus características. No te cuelgues. Sí. Qué bien. Sí, hola, chiques. Perdón que los interrumpa. Estoy vendiendo empanada, 200 pesos la docena. Le dejo 2 por 30. Ah, bueno. ¿De qué tal es? Vegetariana. Zanahoria, tomate, brócoli con queso, berenjena ahumada, chaucha con palta, espinaca con maní. No, chico, mentira. Chaucha con palta. Me encanta. A mí me encantaría. Criolla, dulce y salada.
quiero decir. Yo quiero dos criollas, pues. Sí, yo una. Dale, bueno. Vaya, ¿me compras una criolla salada? Dale. Bueno, dos saladas y una dale. ¿Te llevo al casting? Sí. ¿Sabes dónde queda el Urda? No. Sobre la Juan B. Justo. Así que rumiamos para el centro, ¿eh? Dale. Dale. Siguiente. Buenas tardes. ¿Te puedes sacar la campera y la bufanda, por favor? Sí, cómo no. ¿Nombre completo? Ángela Noemí García. ¿Edad? 57 años. ¿Dominas algún idioma? Hice francés e inglés en el secundario. Estamos presentes. Estoy presente. En representación de la Facultad de Odontología, donde todos los que la representan eligen. Bien, es donde la mayoría de quienes la representan. Donde la mayoría de quienes la representan eligen. Sí, bien. ¿Ya está? ¿Ahí? Sí. Vamos, Ángela. ¿Viste? Era re fácil, tío. Ya está. Menos mal. Estaba medio quicky, pero. Porque son pocas líneas. Pero viste que me corto. ¿Qué te pasa, Ro? No, nada. Ro. A vos te pasa algo. No estás como todos los días. ¿Qué te pasa? No, no quiero hablar, tío. Ay, mi vida, otra vez. Otra vez el mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué? Bueno, a ver, ¿me querés contar? No, es siempre lo mismo. ¿Qué pasó ahora? Lo de siempre. Yo te dije, Ro. Tené cuidado. Ese vago no es para vos, bueno. Ese chico no es para vos, Ro. No es para vos. Sos demasiado bueno. Pero mira. Vamos a hacer una cosa, ¿sí? ¿Qué? Vamos a levantar el ánimo. Me pegaste re fuerte, tía. Bueno, vamos a levantar el ánimo, ¿eh? Vamos, vamos. Que acá las mujeres somos fuertes, carajo, en esta familia, ¿eh? Vamos a levantar el ánimo, así que andá, lávate la cara, ponete linda, que vamos a salir. Dale. ¿A dónde? Fuiste engendrado y perseguido por Herán. Vagaste por el mundo conocido y el nuevo. Nunca detienes tu marcha ni echas raíces. Y contigo caminamos, tus hijos los sátiros. ¡Ay, buenísimo! Oh, rico. Dale, gracias. La priti. Este es el mío. No, no, no.
¿Sorbete? Sí, por favor. Sergio, gracias. El despliegue de luces. ¿Viste ese juego de luces y sombras? ¿Cómo hacían resaltar las lentejuelas y el satén? No. Salvado. Me encantó la plasticidad. La plasticidad de los bailarines es increíble. Ella me gustaba mucho. ¿Viste? ¿Escuchaste la música? ¿No tenés ganas de bailar arriba de la butaca? Ay, a mí sí. No, realmente es una música espectacular. ¿Sabes lo que ha salido de esa producción? Un montón, ¿no? Sale una barbaridad de guita. Es increíble. El sonido, los artistas. Aparte, ¿cómo cantaban? Mm. Son actores, no son cantantes. No. Los tipos son actores. Son actores profesionales que pueden aprender a cantar. Repensaba que eran cantantes. Ah, Florito habla. Se la parió. Pero está muy bueno. Che, ¿vieron el quilombo que hay en la Chacabuco con las carpas que armaron? Sí. Me entraron despacio que pasó el docente de Chubut. ¿Qué pasó en Chubut? Que no se enteraron. El gobierno mandó liberar, viste, la zona de los volcanes. Entonces cayeron los petroleros con los sindicalistas y los hicieron mierda. Mierda, no sé. ¿De dónde sacaste eso? Tengo una pariente que docente, ¿sabes? Ah, mirá. Pero eso no salió en los medios, en ningún lado. Eso por suerte acá no pasa. Un día no le demos de comer a los 2000 pibes. El quilombo que se arma, ¿no? ¿Y qué culpa tienen los pibes? Oh, bueno, negra. No, pero lo van a entender, vas a ver, hasta nos van a apoyar y todo. Sí. Suben los videos, se entera todo el mundo en un minuto. No, yo ni en pedo, papá. No, y más en este momento, como están las cosas. ¿Pero qué pasa? El primer candidato soy yo, que ya tiene la mierda acá. No. Están los cuervos estos dando vuelta por acá con Pam. Che, muy lindo todo, muchachos, pero tengo que terminar de limpiar. Sí, vamos. Vamos, que hay que terminar. Vamos. Gracias, Vicky, querida. Tranqui, anda a clases. La lucha entablada es, en el fondo, algo más intenso y más vital. Es el choque de lo nuevo racional contra lo viejo absurdo. Hay algo de magnífico en esta actitud juvenil, algo que tonifica intensamente el optimismo en esta efervescencia espontánea y unánime característica de los movimientos precursores de grandes cambios. Como ven ustedes, este es el espíritu de la reforma. No se trataba de mejorar las cosas, se trataba de cambiarlas totalmente. ¿Entiendes? Si bien lo que hacemos nosotros es teatralizar la historia, hay que cruzar ese límite. Piensen ustedes, ¿cómo le contarían estos estudiantes reformistas lo que hicieron? ¿Cómo se lo contarían a ustedes? Y sobre esa base, ustedes también busquen de transmitirlo. En la memoria del espectador tenemos que poner una información excepcional, tanto que el espectador realmente quiera conseguir más información, saber más. Bueno, ustedes trabajan entonces, primero en forma individual, para lograr seguridad, y después busquen la forma de persuadir a quien tienen adelante. Está bien, chicos, listo. No importa ahora cómo se acomodan, lo importante es que empiecen. ¿Vale? Compañeras, somos pocas pero capaces de hacer historia. Exijamos el derecho a entender nuestro... Exijamos el derecho a exteriorizar nuestro propio pensamiento. Compañeros, la situación que estamos atravesando emerge. Y juntos debemos atravesarla. Exactamente, Enrique. Las mujeres también hacemos la lucha. Estamos presentes.
Estoy presente en representación de la Facultad de Odontología, donde la mayoría de quienes la representan no eligen, no tienen la capacidad de hacerlo. Y buscan su propia comodidad y dicen no justificar las decisiones que hemos tomado. Bueno, bien, chicos, cortemos acá. Funcionan bien como equipo, pero le falta pulir. Tienen que ir más allá de los hechos reales que sucedieron. Tienen que encontrar la esencia. Mimiógrafo, la Mimi, la encargada de difundir las ideas que surgían en reuniones clandestinas, buscada por la fuerza pública durante mucho tiempo. Un verdadero símbolo de resistencia. Rara temporum felicitate. Ubi sentire quaet velis et quae sentias, dicere licet. Raros tiempos de felicidad aquellos en que se sentía cuando se deseaba y podía expresarse cuánto se sentía. La actual ciudad universitaria funcionaba anteriormente como residencias para estudiantes. La organización de la misma presentaba pabellones, cada uno correspondiente a inmigrantes de los distintos países que venían a realizar sus estudios superiores. ¿Ves? Pabellón México, Francia, Venezuela, etc. Qué inteligente que sos, ¿eh? Sí, Acá dice que en 1918 la Universidad Nacional de Córdoba era clerical. Claro, por eso para recibirse tenían que jurar por... ¿Por el Sagrado Corazón de Jesús? Sí, rezarse un Padre Nuestro y Ave María. No, por los santos evangelios. ¿Qué es toda esta risita? ¿No les parece inadecuado comportarse de esta manera? ¿Acaso se olvidaron que acá ya no residen más? ¿Olvidarnos? Señor, ¿usted se olvidaría que las personas con las cuales convivía todos los días ahora no pueden acceder a sus estudios? ¿Y los que deciden seguir haciéndolo no tienen para pagarse una pensión o inclusive para comer? Olvidarnos. Eso no va a pasar. Es por eso que intervenimos la universidad convocando una huelga general. Me presento, José Nicolás Matienzo. A partir de ahora, la universidad estará a cargo de los profesores y el internado del Clínica volverá a funcionar. Un gran paso, Matienzo. Pero a la canalla hay que desalojarla. No vamos a permitir que Nore siga gobernando la universidad. Los estudiantes tenemos voz y la vamos a hacer notar. Tenemos derecho a elegir quienes nos representen. Los organismos universitarios de esta casa de estudio, lo único que han hecho fue defender criminalmente la falsa dignidad y la falsa competencia. Pero qué barbaridad. ¿A dónde pretenden llegar ustedes? Las cosas son como son. Y se las debe respetar. Ay, Rodri, qué malo que sos. ¿Hoy fue mucho? Sí, fuiste malo. Fue tremendo. Thank you.
Sí, Juan. ¿Querés hablar conmigo? Hoy no vas a salir temprano. ¿Qué? Ni hoy ni más adelante. Juan, me tengo metiste que... una mina en el trabajo, Ángela. ¿Qué parte no entendés? Mira, Juan, esto lo vamos a hablar más detenidamente. Yo no puedo faltar hoy de nuevo. No es momento para mandarse cagadas. ¿A vos te importa este trabajo? Claro que me importa, Juan. Bueno, entonces empecé a valorarlo. Compañeras, yo sé que somos pocas, pero nosotras también somos capaces de construir esta historia. Exijamos que se nos respete ese derecho, el derecho de poder exteriorizar nuestro propio pensamiento. Compañeros, la situación que estamos atravesando emerge y juntos debemos atravesarla. Enrique, debemos hacer visible la lucha de los cuerpos estudiantiles. Exactamente, Enrique. Las mujeres también hacemos la lucha. Estamos presentes. Estoy presente. En representación de la Facultad de Odontología, donde la mayoría de sus autoridades no tienen la capacidad de elegir. Optan por su propia comodidad y dicen no encontrar justificación en las medidas que hemos tomado. Está bien, chicos. Paremos aquí. Bueno, estuvieron bien hoy. Martín, vos tenés que proyectar un poco más la voz, ¿eh? Vos, Vicky, parece que tuvieras miedo. Tenés que lograr un poco más de seguridad. Chicos, acuérdense que el actor no solamente tiene que tener dominio del cuerpo, de los movimientos, sino también de la voz. Tiene que saber proyectar la voz, ¿eh? Y también tengan en cuenta la composición simétrica de la actuación. Respecto a vos, Ángela, te voy a desafectar de la obra. ¿Qué? ¿Qué? Chicos, ustedes se han dado cuenta. Ángela no puede venir a todas las clases y seguir arriba de ustedes. Igual estuvo viniendo y ensayando, pero no hace un año que trabajamos. ¿Se afecta a nosotros? No podemos hacerlo. Chicos, digan lo que digan. Profe, no. ¿Qué parece todo esto, profe? ¿Qué quiere que le diga? Se me va de las manos. ¿Qué quieren que haga? Hola, Rob. Hola. ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Te juro que no me va. Estoy cansada, no estoy cansada, estoy muy cansada. Bueno, chicas, primero que nada, muchas gracias a todos por venir. La idea de esta asamblea es que podamos llegar a tomar decisiones para que Angie pueda seguir participando de la obra. Discúlpame, Valen. Ante todo, gracias. Gracias por todo lo que están haciendo por mí. Pero también con los compañeros estuvimos hablando de temas muchísimo más importantes, que es respecto a las condiciones en las cuales estamos cursando, una de ellas, y otros temas importantísimos que nos atraviesan a todos. Entonces creo que es importante bajar o ir bajando las cosas que urgen, las cuestiones que urgen para poder cursar en buenas condiciones. Me parece que hay algo muy importante que es el tema de las aulas.
O sea, no puede ser que no tengamos un lugar donde cursar. Sí, no, no, o sea, y también podríamos pelear por un lugar para ensayar, un lugar de ensayo. Sí, que los espacios estén calefaccionados. Ay, sí, además, cada vez somos menos los que podemos seguir cursando. O sea, hay que proyectar también un poco para el futuro, digo. Está bien. Sí, en definitiva, todo lo que nos pasa es una cuestión presupuestaria, digamos. No hay plata, no hay guita para hacer. Sí, bueno, pero además del horario y del lugar, los profes también podrían poner un poco más. Sí, pero digo, más allá de los profes, es una cuestión de guita. O sea, no, no, no. A mí me parece. No, 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 no. Gracias. A mí me parece, con respecto a lo que dijiste vos, Vicky, que no sé si pasa por ahí. Yo creo que los jefes de departamento, los decanos, los profes, el profe Oliva, hacen lo que pueden con lo que tienen, ¿no? Además de eso, yo creo que la forma de manifestarnos debe ser característica de todos nosotros. Nos debe representar a cada una. Y además debe impactarles. Sí, totalmente de acuerdo. Bien. Entonces, a ver, ¿qué propuestas concretas tenemos para las cuestiones tratadas? El tema no es que pasa. Hay que establecer. Bueno, chicos, llegó el momento de alinear el final de la obra. Se me estaba pensando en que hagamos algo que tenga cierto impacto. La idea sería tratar de involucrar al público, romper esa cuarta pared y ver hasta qué punto realmente el público se involucra con el contenido de la obra. Eso tal vez al principio, digamos, requiera que por parte de ustedes, digamos, haya una apertura hacia... ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa, chicos? Piensen bien lo que están haciendo, chicos. Que tienen en juego no solamente el, digamos, la obra, sino también el cursado de la asignatura. Piénsenlo bien. ¿Qué pasa? La lucha en que nos hallamos empeñados no es más que un episodio heroico y glorioso. La democracia ha dejado de ser una palabra antigua y más o menos sonora y alucinante. La democracia es salud y nosotros aspiramos a que todas las mesas tengan pan, a que los cuerpos sean fuertes y robustos y a que todas las pupilas estén clareadas por la alegría plena de vivir. Gracias.
hoy, a 100 años de la Reforma, con estas ropas que nos visten y con la tecnología de la que disponemos, ¿a qué estamos dispuestos? La lucha en que nos hallamos empeñados no es más que un episodio heroico y glorioso. La democracia ha dejado de ser una palabra antigua y más o menos sonora y alucinante. La democracia, cuyo ideal político intentamos construir y concretar con la mayor exactitud posible. Es la vida misma, en su manifestación más alta y más augusta. Por eso vamos contra todo lo que niega la vida y la estorba o la posterga. Y vamos contra todos los egoísmos que se han apoderado de la fuerza de las riquezas y de los recursos de adaptación. Por eso vamos contra todos los monopolios. Por eso penetramos en las escuelas, exigiendo una educación sin pretales ni anteojeras. Que prepare a los hombres para la vida y no que los acondicione para todos los despotismos. La democracia es verdad y nosotros queremos que no se engañe a nadie sobre las condiciones relativas de la existencia humana. La democracia es justicia y todos queremos que se aplique en nuestras relaciones cotidianas, en todas las circunstancias de nuestra vida real. La democracia es salud y nosotros aspiramos a que todas las mesas tengan pan, a que todos los cuerpos sean fuertes y robustos y a que todas las pupilas estén clareadas por la alegría plena de vivir. La democracia es belleza. Y nosotros queremos que esa belleza llegue a todas las almas capaces de percibirla con la libertad con que penetra, riendo y cantando el sol en los jardines. ¡Excelentísimo señor! La universidad ha sido tomada y esperamos entregarla a quien, como vuestra excelencia, ofrezca garantías de apreciar en cuanto vale nuestra legítima. Me cuando estábamos en la variedad y se cortó el mundo. Hola. 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 ¿Todo bien? Bien, todo bien. Hola. ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Y vos? Y ahora, señoras y señores, les presento a mis chicas. Mimi, Rosita, Melania, bienvenue à la maison très célèbre de la vie. Préparez-vous pour sentir les misères auxquelles tout le monde est tente de s'échapper. Ici et maintenant. The smoking. Yeah.
baile que te pegó el viejito. ¿Cómo salió el partido? Eso es lo que pasa. No, no, no.